Pozo en Prosa presenta. Gracias por acompañarnos. Esto es En Serio Noticias, pasión por informar con la mejor información para que usted amanezca bien enterado de lo que está ocurriendo en el estado de Morelos. Estos son los titulares. Presentan diputados denuncias ante Fiscalía General del Estado contra la pasada legislatura. Pedirá Congreso Morelos incremento presupuestal al paquete económico 2019. Depositan una catorcena a trabajadores de la UAM. Se mantiene la huelga. Gestiona a gobierno de Morelos mejoras al paso express. Atacan a balazos a dos agentes de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos. Buenos días, bienvenidos. Recuerde que estamos a través de la 90.3 de La Mexicana y también nos puede sintonizar a través de Facebook porque ahí tenemos nuestra transmisión en vivo, así que esperamos todos sus comentarios. Porque día con día se escribe la historia. Las noticias son los hechos que dejan la memoria. Este es el espacio informativo líder. En Serio Noticias. La pasión de informar con toda la verdad. Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto de poderles saludar. Es miércoles, mitad de semana, miércoles 17 de octubre del año 2018. Por supuesto, hay mucha información, ya lo escucharon en los titulares al inicio de este espacio de noticias. Y hoy, como cada miércoles, saludo con mucho gusto, por supuesto, a mi compañera Karen Cid y también a nuestro compañero, conductor invitado, Gerardo Becerra. Me da gusto saludarte, amigo. ¿Qué tal? Karen, buenos días. Buenos días, auditorio. Bueno, y después de que el pasado miércoles no pudo estar con nosotros, ahorita nos va a platicar el porqué. Sí, por supuesto, aquí fuiste nota, dimos reseña de lo que fuiste a hacer el pasado miércoles en la Ciudad de México. Algo que me parece muy, muy importante. Ahorita vamos a entrar de lleno con este asunto. Saludamos, por supuesto, a los controles técnicos, a Víctor Osorio, Yalil Vega, también de la producción de este espacio de noticias. Estamos en vivo, pues, como ya lo escucharon, a través del 90.3 de su FM, La Mexicana, y también a través de Facebook. Bueno, mi querido Gerardo, fuiste el miércoles, ¿no? Ahí estuve, de México. A la Ciudad de los Palacios. A presentar una denuncia nueva, simplemente que se reabran las carpetas de investigación en contra de... ya sabemos quién, ¿no? Del innombrable. Del innombrable, bueno, sí. Ahora sí lo pueden nombrar del como que quieran, se fue. ¿No? Sí, se fue. Ahí estuvimos en la Procuraduría General de la República. Como tú lo dices atinadamente, Beto, Karen, pues fuimos a reactivar porque es por demás notorio la relación de amistad que el exgobernador Ramírez tenía con el presidente, todavía Enrique Peña Nieto, sí, claro. Y que esto nos hacía que nuestras denuncias pues no caminaran. Sí. De ahí que entonces fuimos a solicitarle a la autoridad que todo esto se vuelva a reactivar, ¿no? Para sí. Que finalmente al cambio del próximo gobierno, el primero de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador ya sea presidente de este país, nombre al nuevo Procurador General de la República, creo que no se le llama fiscal todavía. Sí, procurador. Y de ahí, bueno, pues empecemos ahora sí a copiar toda la información y ojalá, y lo digo con un buen deseo, que todos aquellos que hayan medrado con el erario en Morelos y sobre todo con el dolor de la gente, Beto, vayan hacia los tribunales. Esa es la idea. Gerardo, ¿hay pruebas suficientes en torno a esto? Sabemos que, bueno, sí se ha hablado mucho, pero no se ha actuado, ¿no? Lo mismo ya veníamos diciendo ayer con la legislatura, que hablan. Y pues, ¿qué acciones, ¿no? Para que ya se agilice, porque las personas ya no quieren tanta habladuría, tanta labia, lo que quieren ya son acciones, claro. Y ver a las personas culpables que se robaron dinero del erario público, que nos quitaron de nuestros impuestos y pues bueno, están gozando de ellos, ¿no? Ahorita. No tengan duda, Karen y auditorio, de que las pruebas allí están. Uh-huh. El problema que teníamos en el caso de la Procuraduría General de la República, insisto, es que había como un aparente contubernio con el gobernador anterior para o que hay, esto todavía. O hay, ¿no? Para que esto todavía, claro. no fuera avanzando. Y en el caso de Morelos, bueno, tuvimos ya reuniones el lunes, no sé si lo supieron, nos reunimos en Huitzilac, sí. Con el gobernador del estado y con todas las, inclusive los diputados estuvieron ahí, las autoridades federales, y se habló del asunto de la corrupción y se habló del asunto de la inseguridad y las cosas vienen fuertes, vienen bien. Yo lo que le pediría a la gente es que tuviera un poco de paciencia. Apenas el gobernador Blanco lleva
escasos 15 días, sí, días. En el gobierno. Yo quiero decirlo, en el caso de la Comisión Estatal Anticorrupción, ha habido problemas de dinero para podernos instalar, porque la verdad no hay dinero en el gobierno del Estado en este momento. Sin embargo, hay la mejor intención por parte del equipo de Cuauhtémoc Blanco para que esto se instale a la brevedad. Y no por ello, lo digo muy claramente, no por ello hemos dejado de trabajar nosotros. Nosotros estamos listos, lo he dicho quedito y lo he dicho fuerte, bueno, lo digo en público. Sí. Vamos a empezar a actuar muy rápido. Yo creo que la semana que entra vamos a tener ya cuestiones muy claras en el asunto de la corrupción en Morelos. ¿Y la relación con el fiscal? ¿Va bien? Ojalá. Pues todo parece indicar que sí, pero además yo quiero decir, la relación con el fiscal tiene que ser una relación institucional. Uh-huh. Y lo digo también fuerte y lo digo en público, si el fiscal el día de mañana no funciona, pues se tendrá que ir, Beto. Claro. Karen, se tendrá que ir porque los morelenses estamos hartos de simulaciones. Entonces, si el señor fiscal no entiende que las cosas cambiaron a partir del 1 de julio, yo creo que vive en otro estado de la República, sin duda alguna. Así es, y justamente de esto vamos a platicar el día de hoy. El día de ayer, pues, los diputados de la 54 legislatura local fueron a presentar una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado en contra de algunos diputados de la anterior legislatura, los que manejaban el recurso, por desvío de recursos, por un sistema contable que encontraron, unos contratos firmados por el entonces presidente de la mesa directiva, Francisco Moreno Merino, un tema complicadísimo, sin lugar a dudas, que deriva de un posible desfalco económico por más de 40 millones de pesos, Karen. Así es, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, quien fue acompañado por algunos de sus homólogos, acudieron a la Fiscalía General para presentar una denuncia de hechos en contra de los integrantes de la 53 legislatura por algunas irregularidades que detectaron. En entrevistas, Otelo Martínez señaló que la querella es de carácter penal, se realiza con la intención de deslindar responsabilidades de los 30 exdiputados luego de que se percataron de la venta de 33 unidades de forma irregular, las retenciones del pago al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Estado, de impuestos sobre la renta al Sistema de Administración Tributaria, además del pago al Instituto Mexicano del Seguro Social y un seguro de vida que asciende a 34 millones de pesos, así como el otorgamiento de cheques por un monto superior a los 8 millones de pesos que los exdiputados se otorgaron una semana antes de terminar con su encargo. También se denunció la desaparición del sistema de documentos oficiales del sistema contable, lo cual evita se haga un cotejo de información y la aprobación de la cuenta pública que hicieron los exdiputados sin darle visto bueno a la entidad superior de auditoría y fiscalización. Así lo detallaba el presidente del Congreso local. A lo que está ocurriendo y que definitivamente no podemos poner en tela de juicio la actividad o lo que deje o no de hacer la Fiscalía, por el contrario, creo que hoy la encomienda y la petición a los medios de comunicación es que nos ayuden a darle seguimiento a lo que de alguna forma pues estamos nosotros hoy iniciando. Hoy de alguna manera, por así decirlo, pues queda ya la responsabilidad en manos de la Fiscalía. Además de que presentamos la denuncia, la hacemos de manera conjunta con un cúmulo de pruebas, un acervo probatorio que de alguna forma pues habrá de ser un sustento. En serio. Bueno, pues ahí está este asunto. Decíamos ayer, mes y medio después, ya fueron los diputados. Lo que me parece bueno es que no fueron nada más de salivita, fueron a entregar por lo menos documentación y casos concretos, en particular sobre un recurso que ellos mismos ejercieron, y digo ellos mismos porque habemos otros que ni la quincena nos pagaron, ¿no? Entonces, que ellos mismos ejercieron los últimos 15 días de la legislatura, pero también este tema que ya les hablaba, un sistema contable que se contrató en el primer periodo de la legislatura y que después no se supo absolutamente nada de este particular. Es un tema complicado, pero me parece que se inicia con el pie derecho y ahora esperemos el actuar también del propio fiscal general.
Yo insisto en el fiscal, muy futbolísticamente tal vez sea por el momento que vivimos, ¿no? Pero el balón está de su cancha. Sí, claro. Yo creo que él tiene que aprovechar esta oportunidad para demostrar que él no es una persona que está ahí para cubrirle las espaldas al exgobernador o anteriores funcionarios del gobierno del estado, ¿no? Creo que es el momento finalmente de decir, soy un fiscal y voy a actuar en consecuencia, evidentemente de acuerdo a los lineamientos jurídicos. Tampoco se trata que esto sea una cuestión de horca y de cuchillo, ¿no? Donde inmediatamente pasen a matar de alguna manera a las personas, sino que en estricto apego a derecho las cosas se vayan dando. Lo que sí, insisto, es la gente requiere ya resultados, Karen, como tú lo dijiste hace un momento. Y como ¿no? dijiste, ya están las pruebas, nada más falta que camine para se dé solución. O sea, ahí está todo, nada más falta que el rompecabezas se vaya armando. Claro. Esto le toca a las autoridades, obviamente, al fiscal general del estado, que lo arme y que lo presente a la sociedad y diga, aquí están, con las pruebas hicimos esto y ya están los culpables detenidos. Y sobre todo, perdón, que haya disposición de hacer las cosas, ¿no? Ganas de hacer las cosas. Ayer alguien decía, algunos abogados, que muy respetados y respetables, por supuesto, que la denuncia de los diputados no debió de haberse presentado en la Fiscalía General, sino en la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, no importa, ¿no? Creo que la propia Fiscalía hace unas horas dijo que lo iba a, no sé si sea el término jurídico, a redireccionar, a canalizar hacia la Fiscalía Anticorrupción. Así es que esta pequeña nimiedad jurídica, bueno, pues ya se subsanó y va caminando, ¿no? Claro. Eso es lo bueno. Aquí lo importante es que haya voluntad política. Ayer lo decíamos al aire en ese espacio de noticias. Me parece que lo que tiene que pasar ahora es que debemos de ver la justicia tanto en el gobierno del estado, tanto en el Congreso local y, ojo, con quien haya incurrido en un acto de ilegalidad. Mucho se habla de la UAM, por poner un ejemplo. Sí, también sí, ahí, si hay un desfalco financiero, que se generen las investigaciones correspondientes y, por supuesto, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Lo que me parece gravísimo es que a iniciar un periodo gubernamental, prácticamente todas las áreas de gobierno en el estado de Morelos están desfalcadas y en bancarrota. Así es. Y no hay un solo responsable, no hay un solo culpable, no hay una sola persona que esté hoy juzgada por ese tema. Entiendo, van empezando las investigaciones y, como dices, necesitamos paciencia, mucha paciencia, pero eso no debe ser sinónimo de olvido ni de perdón. No, por supuesto que no. Bueno, y en el caso de nosotros, Beto, Karen, que fuimos tan, incisivos en nuestras críticas hacia el gobierno de Graco Ramírez, especialmente en el asunto de la corrupción, por supuesto que no vamos a cejar y vamos a seguir poniendo las cosas donde tienen que ser, que es ante las autoridades. Así es. Ahí está. Yo quiero darle gracias, por supuesto, a Armando Cuevas, que nos está saludando. Buen día, con claridad y esmero. A Centauro Padilla, también un saludo. Candy Granchester, buenos días, aquí puntual, viendo el excelente noticiero y equipo de trabajo. Saludos a todos. Noel Salgado, saludos, amigo. José Luis Rivera Moyenberg, buen día a todos, especialmente a mi amigo Gerardo Becerra. Muchas gracias. Está Hortensia Barranco, hola, buenos días. Jesús Araiza, buen día, un abrazo. Nuestro querido amigo Gerardo Becerra, hombre como poco respetable, serio y honesto. Bueno, pues ahí está, para que nos sigan escribiendo, sigan nos mandando sus comentarios en Serio Noticias. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, se va bien rápido el tiempo. De vuelta, vamos a platicar con una persona muy, muy especial. Estará con nosotros Manuel Antonio Cabezas Marquina, quiero que lo conozca y, sobre todo, que vean esta historia de vida tan maravillosa que nos da, pero aparte de todo, mi querido Gerardo, sin lugar a dudas, un gran ejemplo para todos nosotros. Con él vamos a platicar después de la pausa. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Resulta que en gobiernos pasados te instalaron una toma irregular y no has pagado agua por años. Te tendremos que multar. Pero si tú te acercas, podemos hacer convenios donde tú ganes tranquilidad y nuestro municipio gane mejores servicios y más calles para todos. Este gobierno cumple para crecer y si tú cumples, crecemos más. Gobierno Municipal de Emiliano Zapata, 2016-2018.
de las lunas, la de octubre. Y ahora nos vamos con la luna de octubre. En el velero de tía Licha nos ponemos muy románticos. Por las mañanas, enchilada, cecina, arrachera. Por la tarde, camarones, cócteles, mojarra, los caldos de la tía. El velero de tía Licha, en Buenavista, frente a la Procu. Decoraciones y acabados Tizoc te ofrece persiana enrollable desde 399 pesos más el IVA. Instalación gratis. Somos mayoristas en piso laminado, piso vinílico, pasto sintético. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilia. Teléfono 777-320-3006 y 320-0852. Decoraciones y acabados Tizoc. Solo Comunicación Total tiene impresión con la más alta calidad. Venta de lona impresa, vinil y micro perforado por metro cuadrado. Renta de vallas LED y vallas móviles posteriores en transporte público y espectaculares. Llámanos 311-2613. Si de publicidad se trata, Comunicación Total es tu mejor opción. Una empresa más de Corporativo Son Pro. En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Bueno, pues ya estamos de vuelta y aquí en esta mesa yo quiero saludar, de veras, con muchísimo, muchísimo gusto, presentárselos a quien no lo conozca, Manuel Antonio Cabezas Marquina, un gran amigo, en verdad se los digo, lo conocí hace 5 años aproximadamente, ¿verdad? Ya 5 años. 5 años ya, que tengo el gusto, la bendición de conocerlo, y es sin lugar a dudas una persona con una gran capacidad, pero sobre todo un gran ejemplo absolutamente para todos. Y hoy estás incursionando en una parte nueva también. Mi querido Manuel, me da gusto saludarte. Buenos días. El gusto es mío, mi querido Beto, y gracias por invitarme y también gracias a todo tu auditorio. Oye, Manuel, para que la gente te conozca aquí también, Gerardo, Karen. Manuel, ¿hablas cuántos idiomas? Pues mira, bien, digamos dominados. Aparte del español, claro, sí. Inglés y francés, y ahorita de forma autodidacta continúo con el portugués y el alemán, y por qué no, en un futuro también en náhuatl, que hace mucha falta intérpretes de náhuatl para evitar muchas injusticias que se cometen en este país con nuestros pueblos autóctonos. Claro, recientemente te acabas de graduar, bueno, recientemente hace ya varios meses. Bueno, recientemente hace 3 años, amigo. Ah, bueno, 3 años, ya, mira. Te graduaste de licenciado en idiomas, con idiomas, especialidad también en traducción e interpretación. Muy bien. Y fíjense, cuando yo conocí a Manuel, lo conocí en una marcha por la familia, él dio un discurso muy bueno que conmovió a todos, porque él tiene una historia de vida muy, muy importante. Él iba a ser abortado, ¿no? Así es. De nacimiento, el médico que te trajo a la vida, pues le había incluso recomendado a tu mamá que te abortara. En efecto. Mamá, porque estaba en peligro incluso la vida de tu mamá, exacto. Sí. Bendito sea Dios, ella dijo no, se aferró a su vida y a tu vida y hoy estás aquí. Aquí estamos, ahora sí que se aventó el paquete y en verdad se lo agradezco. Eso es lo más maravilloso. Y hoy, Manuel, estás ingresando en una nueva etapa, en una nueva faceta que yo celebro muchísimo. ¿Quieres ser modelo? Cuéntanos. Así es, pues sí. Como tú sabes, Beto, se ha hecho mucho en Morelos con respecto a la inclusión y a la discapacidad. Sí. Uh-huh. Ya existe incluso legislación al respecto. Se ha hecho cosas en cuanto a la educación, en cuanto a la accesibilidad de ciertos sitios. Todavía falta mucho por hacer, pero pienso que el modelaje sería un parteaguas en este país. Déjame platicarte un poquito de forma rápida sobre este proyecto, si tú me lo permites. Claro. Hace algunos días, para ser exactos, contacté a un diseñador colombiano que tuve el conocimiento de él en internet. Él se llama Guido Domínguez, es de Cali, Colombia, del Valle del Cauca, y tiene una agencia de modelos con discapacidad, diferentes discapacidades, y cada año realiza lanzamientos de calendario. Le mandé mi historia de vida, justamente esta historia que tú estabas relatando ahorita, sobre que estaba a punto de abortarme y cosas por el estilo, la carrera que estaba estudiando y todos mis hobbies, ¿no? Y le interesó, me dijo, tienes una historia de vida muy rica y me interesa tu caso. Sería la primera vez que México participa en un evento como estos
que sería a nivel internacional. Dice, pero hay un detalle. Nosotros como fundación, como nos llegan cientos de solicitudes, si no es que miles cada año, no podemos costear los viajes para fotografiar a cada modelo. Dice, entonces, no sé si tú pudieras buscar el apoyo de algún patrocinio, alguna fundación o alguien que te apadrine para poder costear los viajes para que nosotros podamos venir desde Colombia a México a realizarte la sesión de fotos para el calendario y un foto promocional para medios de comunicación, un video. Entonces, pues estoy en busca de eso, de apoyo, pero básicamente esto lo quiero hacer porque me dijo, yo sé que tú quieres poner una agencia, porque también se lo dije, mi sueño es poner una agencia de modelos con discapacidad aquí en Morelos, que sirva de proyección para México y por qué no hasta a nivel internacional. Y me dijo, perfecto, es más, yo te puedo asesorar, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el punto aquí? Que tú necesitas ser ese parteaguas que abra puertas a los demás. Primero tienes que tener tú la experiencia, porque si no van a decir, bueno, este hijo de vecina quiere poner una agencia de modelos con discapacidad así de la nada y ni siquiera él incursionado, no ha tenido la experiencia. Entonces me dijo, sería muy bueno que eso fuera una realidad. Guau, wow, ¿y por qué decidiste eso? O sea, la cosquillita dentro de ti, ¿por qué te nació decir, quiero ser modelo? Se va a oír muy cursi y muy trillado, pero te voy a decir la verdad. ¿Sí? Mi mamá siempre me ha dicho, ay, mijito, eres bien guapo. Por supuesto, qué bueno. Sí. Y así de, ay, eres guapísimo. Y yo, ay, mamá, eres mi mamá, pues, ¿qué vas a decir? Todos pero, vamos a eso con las mamás. Pero la que me impulsó realmente a hacer esto, y se lo quiero agradecer, es mi novia. Aunque no está aquí, ella fue la que me impulsó, ella es de El Salvador, y me dijo, escríbele. Y yo, ay, pero ¿cómo le voy a escribir si es un diseñador de talla internacional muy importante? Porque has de saber también que esta persona es embajador ante la ONU por su labor humanitaria. Trabaja con el gobierno de Colombia incluso en programas sociales, como en el ámbito ambiental, ámbito recreacional, ámbito deportivo e inclusión. Trabaja también con personas que tienen VIH y hace pasarelas con algunos de ellos. Incluso también hace pasarelas y toda esta cuestión con gente que está en la cárcel. Entonces, wow. Es un altruista. Su fundación se llama Altruistas de Corazón y su nombre es Guido Domínguez o Guido Di Colombia, que es un nombre artístico por si quieren buscarlo en internet y ver toda su trayectoria. Y también para que vean que lo que les estoy diciendo, pues no hay choro. O sea, es, sí. Claro, es no, una claro. Realidad. Sí, es una realidad. Y aparte, bueno, Gerardo, es algo fantástico porque al final de cuentas, es una historia de vida, en serio te lo digo, tan maravillosa. Manuel ha participado en doblaje también, ¿no? Sí, claro, me gusta mucho hacer voces y también en 2006 tuve la oportunidad de representar al estado de Morelos en la Paralimpiada Nacional. Desafortunadamente ya no pude seguir, mi sueño era estar en Londres 2012, pero el entrenador nacional me dijo, maravilloso, ¿sí? Papá, no puede servir a dos señores, o el deporte o la escuela. Yo, bueno, está bien. Elegí la escuela porque hasta cierto punto tú puedes hacer una carrera deportiva brillante, pero ¿qué pasa cuando pierdes la condición física? ¿De qué vives? Entonces, por eso fue que me incliné más por el lado académico. Mira, yo cuando veo ejemplos como el de Manuel, y vuelvo al tema de la lucha social, es donde muchos de los recursos del Estado tienen que estar dirigidos, Beto, Karen, Manuel, auditorio. Sí. Y no perdernos en tanta frivolidad y en tanta banalidad, ¿no? Uno de nuestros aliados más importantes, hablabas hace un momento de las marchas por la paz, pues es el propio… El obispo. El obispo. Claro, los pastores también, por supuesto. Los pastores, o sea, gente que ha estado muy de cerca en la lucha social y donde, bueno, yo celebro, Manuel, escucharte. Muchísimas gracias, Gerardo. Yo tengo un sobrino que también tiene una pequeña discapacidad, que es modelo, fíjate, curiosamente. Wow. Lo voy a contratar. Él tuvo leucemia en un alto grado y salió adelante. Pero así hay ejemplos de vida en Morelos maravillosos. Insisto, y no meternos tanto en este, decías tú, en este rollo, en este choro, ¿no? De tantas cosas negativas y de tanta gente que se roban. Mira, tenemos que reubicar, digámoslo de esa manera, mucho del gasto del Estado y del gobierno federal hacia cosas como estas, ¿no? Todos los días nos enteramos de magníficos morelenses que están en la lucha deportiva, que tienen
han sido campeones y demás, y que desgraciadamente, Beto, no han sido atendidos. Creo que es el momento, creo que es un campanazo para todos en, sí, esta, en este momento del nuevo gobierno, para decir, señores, basta de tanta frivolidad y metámonos a las cosas importantes. Así es, así es. Mi querido Manuel, para que la gente te vaya conociendo aún más en esa faceta de doblaje, haznos unas voces. ¿Cómo cuál, mi Beto? ¿Cuál se te viene a la mente? Yo sé que se sale muy bien, por ejemplo, la de Mickey Mouse. Ah, ok, entonces Mickey también está invitado a En Serio Noticias. Bien. Hola, amiguitos, soy Mickey Mouse y desde el grupo En Serio Noticias les doy la más cordial bienvenida. Ajá. Qué bien, qué maravilla. También vino Patricio Estrella, ¿te crees? Vino desde fondo de bikini y ya se está ahogando porque está aquí fuera del mar, pero bueno. Hola, Bob Esponja, soy Patricio Estrella y me da mucho gusto saludarte desde la televisión. Quiero volverme todavía más famoso en el mundo de los humanos. ¿Quién más vino? ¿Quién más vino, Manuel? ¿Quién nos va a participar en la agencia de modelos? Pues en la agencia de modelos, si tú me lo permites, para que no anden diciendo, para que no anden hablando que nada más invierto en hierba, también quiero invertir en tu proyecto, mi querido Manuel. Ah, no, pues muchas gracias, Bob. El maestro Fox, qué maravilla. Oye, no tienes a Graco, ¿vale? No. Mi integridad física está por sobre todas las cosas. Sí, claro. Claro. Muy bien. Oye, Manuel, a ver. Entonces vamos a empezar junto con En Serio Noticias, nuestro buen amigo Manuel Antonio Cabezas Marquina. Una recaudación de fondos en beneficio de este proyecto, de este sueño que tiene Manuel, para que le ayudemos no solo a él, sino a todas las personas con discapacidad que tienen este ánimo de salir adelante, de meterse, pues yo diría, no solamente en el modelaje, porque es una puerta nada más. Así pero es. Estoy seguro estoy que Manuel va a encontrar 20 puertas también de ese mismo tipo y que le daremos mayor proyección, mayor espacio a las personas con discapacidad. Así es, mi querido Beto, y puntualizar también que si tienen alguna duda o aclaración, pues estoy a sus órdenes. Claro. Incluso les dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Manuel Antonio Cabezas Marquina. En Twitter me encuentran como Manu Marquina y en Instagram como Manuel Marquina. Y también puntualizar que es un honor porque este diseñador no solamente estudia el cuerpo o el físico de las personas, más allá de todo eso, Beto, y creo que es lo más importante, dice, yo busco historias de vida que impacten y que diga la comunidad convencional sin ninguna discapacidad, si él puede, obviamente yo puedo con mucha más razón. Uh-huh. Y cabe mencionar también que cada año entra más de 4,000 solicitudes y la verdad fue un honor ser seleccionado. Marco, pues antes de irnos al corte, me gustaría que le dijeras a todo el público que te está escuchando, porque muchas veces, bueno, voy a generalizar, no todos, sí, a lo mejor pensamos que no podemos hacerlo y tenemos todo y nos llenamos de telarañas en la cabeza y empezamos con los miedos y todo, y tú estás demostrando y estás rompiendo las barreras y estás rompiendo todo. ¿Qué mensaje le dejarías a esas personas para que cambien su mentalidad y logren sus sueños, logren sus objetivos? Pues el cambio de mentalidad, ahora sí que la misma palabra lo dice, empieza aquí, en la mente. Y sobre todo, decirles a todos que si tú te sientes cansado, sientes que tu vida no tiene sentido, sientes que no tienes rumbo, déjame decirte que todos nosotros tenemos un propósito bien definido y claro en esta tierra. No eres producto de la casualidad, no eres un accidente, no estás aquí solamente porque tus papás quisieron tenerte o solamente porque tus papás se gustaron, por así decirlo. Tú tienes algo que aportar. Siempre y cuando respires, siempre que respires es porque tienes una contribución que hacer a tu comunidad y sobre todo a este planeta, hacia esta humanidad. No, hombre, muy bien, mi querido Manuel. Hasta la piel se pone chinita, ¿verdad? No, bueno, sin palabras, ¿no? La verdad es que viendo este esfuerzo de gente con alguna discapacidad, insisto, a veces nosotros estamos perdidos en el espacio, uh-huh, en otras cosas. Felicidades, Manuel. Así es, Manuel. Y aquí ya tienes fans, quiero Manuel. Sí, Candy, bueno. Granchester dice, mi respeto para Manuel, un ejemplo para tantos jóvenes que dicen, no puedo, aprendan que todo lo que se quiere se puede.
Pati Serrat, saludos a Manuel Bravo, Antonia Ramírez, Gaby de la Peña. Bueno, mi querido Manuel, en serio, eres un ejemplo de vida para muchísima gente, y por supuesto que te acompañaremos hasta donde lleguemos con la finalidad de que cumplas este sueño, porque sé que va a ser el primero de muchos. Así es, oye, rápidamente lo digo, ¿sí? Estos colombianos ya pretenden venir el próximo noviembre, del 11 al 16. Hay que apurarnos para y que hay que cuando... involucrar al gobierno. Por supuesto. Aquí yo creo que también para cuando vengan, pues ustedes están invitados, incluso. Muchas gracias. Si quiere hacer una rueda de prensa, entonces están cordialmente invitados. Por supuesto que sí, Claro. Mi querido Manuel, muchísimas gracias. Danos, bueno, tus redes ya, tu número de teléfono. Sí, claro, el número de teléfono es 777-270-9266. Repito, 777-270-9266. Perfecto, y también desde aquí quiero hacer un reconocimiento enorme a los papás de Manuel, aquí al señor mexicano, a su esposa también que está allá afuera. En verdad se los digo, dos seres humanos que yo respeto, quiero, aprecio mucho, sé que son nuestros amigos, pero aparte de todo tienen, están dedicados a ti, Manuel, en cuerpo, en alma, en todo el día, y eso es, en serio se los digo, es algo maravilloso, porque al final del día a eso venimos, a dar vida en, a dar vida a otra vida, pero también a ayudar y siempre estar aquí. Es un plan de vida, ¿no? Así es, yo creo que sin mi familia no estaría donde estoy. Primero, sin Dios, y sin mi familia no estaría donde estoy. Esa claro. Es una realidad. Mi querido Manuel, te queremos muchísimo. Que Dios bendiga mucho y, por supuesto, te acompañaremos. Te acompañaremos hasta donde lleguemos. Los mantendremos pendientes. Muchas gracias. Gracias, mi querido Manuel. Vamos a hacer una pausa. Si les parece bien, adelante. Vamos a hacer una pausa. La segunda de ese espacio de noticias. De vuelta, les vamos a presentar una llamada de extorsión que sucede en la zona oriente del estado de Morelos. Y, por supuesto, platicaremos del particular. Es alarmante los casos de extorsión en nuestro estado. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Resulta que en gobiernos pasados te instalaron una toma irregular y no has pagado agua por años. Te tendremos que multar. Pero si tú te acercas, podemos hacer convenios donde tú ganes tranquilidad y nuestro municipio gane mejores servicios y más calles para todos. Este gobierno cumple para crecer, y si tú cumples, crecemos más. Gobierno Municipal de Emiliano Zapata, 2016-2018. De las lunas, la de octubre. Y ahora nos vamos con la luna de octubre. En el velero de tía Licha nos ponemos muy románticos. Por las mañanas, enchilada, cecina, arrachera. Por la tarde, camarones, cócteles, mojarra, los caldos de la tía. El velero de tía Licha, en Buenavista, frente a la Procu. Decoraciones y acabados Tizoc te ofrece persiana enrollable desde 399 pesos más el IVA. Instalación gratis. Somos mayoristas en piso laminado, piso vinílico, pasto sintético. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilia. Teléfono 777-320-3006 y 320-0852. Decoraciones y acabados Tizoc. Solo Comunicación Total tiene impresión con la más alta calidad. Venta de lona impresa, vinil y micro perforado por metro cuadrado. Renta de vallas LED y vallas móviles posteriores en transporte público y espectaculares. Llámanos 311-2613. Si de publicidad se trata, Comunicación Total es tu mejor opción. Una empresa más de Corporativos Son Pro. En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Bueno, pues ya estamos de vuelta, estamos aquí todavía platicando de mi querido Manuel, de veras, se los digo, un gran, gran ser humano, y por supuesto hay que apoyarlo. Y se respira. ¿Verdad que sí? Vida, sí, ¿verdad? De verdad, sí, en serio. Sí, sí, sí. Absolutamente. Yuli Mejía dice, buen día, en Serio Noticias, tengan un excelente miércoles. El Lobo, confianza en Gerardo, dice, es una persona cabal y cumplirá con su cometido. Muchas gracias. Omar Hernández, buenos días, el equipo de En Serio, especialmente a nuestro fiscal Gerardo Becerra, no se equivocó el gobernador con esa tarea que terminará con los corruptos. Gracias a Jaime todos. Castera Toscano, saludos Karen, Beto y Gerardo, saludos. Gracias, mi querido saludos. Abogado. Verónica Castillo, muy buenos días, mi Karen en Serio Noticias. Antonia gracias. Ramírez, hola, felicidades a todo el equipo de En Serio Noticias, gracias.
Toñita, Rogelio Moreno, Gerardo, saludos a la mesa. Gerardo, cuando se firma la Carta de la Tierra con el gobernador para prevenir, respetar y sancionar la corrupción ambiental, ya habíamos platicado de esto. Estamos en vías de... Muy importante también el tema ecológico. Buenos días, Gaby de la Peña, para el auditorio, y a mi buen Beto, un abrazote. Gracias, mi querida Gaby. Antonia Ramírez, Toñita, muy, muy buenos días. Candy Granchester, bueno, ya platicamos el tema de Manuel. Pati Cerratos también le manda un mensaje a Manuel. Guillermo Arroyo, saludos al equipo. Saludos, mi querido abogado. Saludos a Loesa. Fabián dice, saludos Beto a ti y al equipo, a mi amigo luchador social incansable y próximo representante de la Comisión Anticorrupción, Gerardo Becerra. Fabián, te abrazo. Muy bien, Miguel Becerril, saludos amigos para todo el equipo, al de llegar un saludo también a Gerardo, ahí está. Muchas ahí gracias. Está el saludo directo. Y mi querido Gerardo, nos trajiste un tema, híjole, de veras importante porque en los últimos días mucho se ha hablado de este particular, mucho se ha hablado de los... Y no solo se ha hablado, salimos a la calle, escuchamos que alguien ya lo secuestraron, o que alguien ya lo extorsionaron, o que les pidieron derecho de piso, o que se tienen que ir de la ciudad por tanta extorsión en su contra. Y hoy encontramos un audio en la zona oriente del estado, también con este tipo de asuntos. Sí, el día de ayer estuvimos con gentes importantes de la zona oriente, y bueno, hay una preocupación muy grande en el asunto de la extorsión. Decían ellos que parecía que la delincuencia estaba tomando un pequeño descanso mientras había el cambio de gobierno, pero que ya tienen casi una semana de estar en activo, y la verdad es que es importante que en ese sentido los órganos federales y estatales pongan atención a lo que está pasando. Y bueno, me pasaron este audio, que hijo, es maravilloso que lo podamos hacer público. Muy bien, vamos a escucharlo. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habla mi ingeniero Martín Oseguera Cervantes para servirle, señor, a sus órdenes. ¿Y en qué te puedo servir? Quisiera hablar antemano con el señor encargado aquí de los tacos de guisado, el señor Cardoso. Ajá. ¿Qué dice, patrón? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Bendito sea Dios, patrón. ¿Qué dice el trabajo, la familia, todo tranquilo? Ah, dime, ¿qué te puedo servir? Muchas gracias, don Roberto. Mire, lo pasé a buscar exactamente el día viernes de la semana pasada. Ajá. Andábamos únicamente cerca de aquí de lo que es Cuautlisco, exactamente aquí en la avenida Santa Inés. Sí. El día viernes, como no lo pude localizar, patrón, le dejé la indicación a mis muchachos para que únicamente fueran a verlo a usted, don Ricardo, y le entregaran una tarjetita de presentación. Con mi nombre y mi número telefónico para que se pusiera en contacto personalmente con nosotros. Ajá. Señor Cardoso, no sé si a usted, mis muchachos, le hayan entregado mi tarjeta o usted haya recibido la misma aquí en Santa Inés. Ajá, no, ninguna. ¿Qué caray, patrón? Porque los mandé exactamente aquí a las casas, aquí cerca del balneario. Ajá. Mire, patrón, aquí antemano, señor, yo me estoy poniendo en contacto contigo porque vengo ahorita mismo de parte del señor Jesús Corona Damián, de presidente municipal. Aquí habla usted directamente con un jefe de plaza. A mi cargo vienen los activos y retenes como la coordinación logística de aquí de lo que es esta avenida de Santa Inés. Ajá. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Me estoy poniendo en contacto contigo directamente porque antemano la tarjeta que te hice llegar exactamente el viernes por la tarde aquí a tu negocio era simplemente más que nada una atenta invitación. Era una atenta invitación para que usted asistiera aquí al ayuntamiento como toda la gente empresaria, como toda la gente ganadera y comerciante han estado asistiendo aquí al ayuntamiento desde aproximadamente hace 15, 20 días. No sé si usted antemano, señor, ya tenía conocimiento de esta situación. No, o usted ya estaba por enterado. Ajá. ¿No tenía usted conocimiento, patrón? Señor. Mire, señor. ¿A quién estoy hablando? Aquí en realidad, mande. ¿Con quién estoy hablando? Con el ingeniero Martín Oseguera Cervantes, a tus órdenes. Yo en este momento te informo la situación porque tiene aproximadamente hace 15, 20 días que nosotros personalmente hemos venido platicando. De antemano, señor, ha habido comidas, juntas y reuniones acá en toda esta región, con toda esta gente empresaria, ganadera y comerciante, inclusive con tu presidente municipal y altos mandos de corporaciones policíacas de acá de este municipio. Sencillamente esto, ¿para qué, señor?
Únicamente para dejarles nuevamente en claro, y creo que en las comidas, juntas y reuniones que hemos llevado a cabo día con día, toda esa gente ha entendido que hoy en día aquí en esta plaza ya existe una nueva administración. Esta nueva administración simplemente... Pues ese es el método nueva administración de la plaza. Nueva administración. Ese método ocupan, envuelven a las personas y los extorsionan. Primero lo invitan a un lugar, utilizando incluso el nombre del presidente municipal. Electo, ya, sí, así es. Del ayuntamiento, todo, y después le piden como una cuota para poder entrar. Así es, ¿no? Así es. Y habla de... a mí lo que más me llamó la atención es que esta persona se dirige al dueño del teléfono, al dueño de los tacos, por su nombre. Sí. Entonces, bueno, esto es verdaderamente lamentable porque... Bueno, estamos hablando ya de situaciones personalizadas, sí, no es alguien que se le ocurrió un número de telefónico, ya lo investigó, y además habla del presidente municipal electo de Cuautla, del nuevo ayuntamiento, que hay un nuevo jefe de plaza, en fin. Entonces, todo esto que ha venido sucediendo a escasos días de la toma de protesta del nuevo gobernador, tiene a la zona oriente en situación de alerta, ¿no? Y bueno… Sí. Yo celebro, Beto, Karen, que pudiésemos haber pasado esto para que la gente se entere y las autoridades en su momento hagan lo pertinente. Claro que sí. Por supuesto, ahí aparece también en pantalla, en el video, el número del extorsionador, ¿no? El número la propia extorsión, para que también pues estén muy al pendiente. Por supuesto, ahora ya con las tecnologías, con los teléfonos, cualquiera tiene un teléfono un día, el otro día es otro, entonces eso también hay que hacer algo, por supuesto, hay que generar algún tipo de iniciativa para poder controlar más el uso de la telefonía celular, que hoy está descontrolada de manera alarmante. Pero, por supuesto, lo que vemos es que están utilizando ya a los gobiernos, están utilizando a las propias instituciones, por lo menos en palabra, para poder extorsionar a la gente. No se deje de sorprender y, por supuesto, vaya, hay que recobrar la confianza en las autoridades. Sí. Hubo mucho tiempo en Morelos donde dijimos, híjole, no voy al mando único porque en lugar de ver por mis intereses, va a ver por los suyos y capaz que llego a denunciar y me meten al bote, ¿no? Así es. Por alguna situación. Entonces, hay que empezar a recobrar la confianza en las instituciones, es un nuevo gobierno, hay esperanza, vamos a cambiar esa parte. Y también a las instituciones, por supuesto, hay que atender bien a la gente para que de aquí en adelante la cosa cambie y que no nos dé miedo ir a denunciar una llamada como esta de extorsión. Así es, Beto. Pues bueno, ya tenemos en la línea a el doctor Juan Salgado Brito con su comentario a tiempo como cada miércoles. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles y saludar desde luego a quienes amablemente nos escuchan. A sabiendas que el mayor problema que enfrenta el Estado es el de la inseguridad, el gobernador Cuauhtémoc Blanco se reunió el lunes pasado en Huitzilac con alcaldes, legisladores y, desde luego, miembros de su gabinete, y con representantes del gobierno federal, integrantes del Grupo de Coordinación para la Seguridad. Allí hubo lugar para escuchar planteamientos, propuestas y prioridades que esperemos den lugar a una efectiva política de seguridad y al mejor plan y estrategia para garantizar a Morelos y a los morelenses la seguridad y tranquilidad por la que claman y reclaman. Qué bueno que la reunión fue en Huitzilac, donde muchos llaman a ese municipio tierra de nadie, porque al parecer a los anteriores gobiernos, dice la gente, les han faltado pantalones para poner orden y proceder con toda energía y mano firme contra la delincuencia y los delincuentes, que lo mismo se dedican a la tala clandestina, extracción de recursos naturales, huachicol, a robar, a secuestrar, a extorsionar, a asesinar o a invadir y despojar de sus propiedades a vecinos que han adquirido sus bienes legalmente y de buena fe. Enhorabuena por esa determinación del gobernador Cuauhtémoc Blanco de reunirse constantemente y en los municipios para dar seguimiento y evaluar
las acciones de seguridad y combate a la delincuencia para alentar la confianza de la población en sus autoridades y generar en cada municipio y regiones del estado las condiciones para su crecimiento económico y su desarrollo social. El Estado de Derecho, que muchos exaltan en los discursos, no se da por decreto, se logra traduciendo en hechos reales la protección a las garantías individuales, y esto podrá lograrse con una eficaz coordinación de autoridades federales, estatales y municipales, pero sobre todo con un recio y sensible liderazgo gubernamental. Este es mi comentario. Buenos días a todas y todos ustedes. Doctor Juan Salgado Brito, muchísimas gracias y excelente mañana. Muy buenos bien. Días. Gracias, doctor. Vamos a la pausa, la última de este espacio de noticias de vuelta. Fíjense, hay un asunto muy interesante, una propuesta de este nuevo gobierno para poder modificar el paso express, lo que hemos pedido cientos, yo diría miles de vecinos que utilizamos el paso express. Dos cosas importantísimas. Una, quitar las barras centrales que dividen los carriles centrales en el paso express. Y dos, habilitar un carril de acotamiento de cada lado para la gente que transita por esta zona. Con eso volvemos después de la pausa. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Resulta que en gobiernos pasados te instalaron una toma irregular y no has pagado agua por años. Te tendremos que multar. Pero si tú te acercas, podemos hacer convenios donde tú ganes tranquilidad y nuestro municipio gane mejores servicios y más calles para todos. Este gobierno cumple para crecer y si tú cumples, crecemos más. Gobierno Municipal de Emiliano Zapata, 2016-2018. Decoraciones y acabados Tizoc, te ofrece persiana enrollable desde 399 pesos más el IVA. Instalación gratis. Somos mayoristas en piso laminado, piso vinílico, pasto sintético. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilia. Teléfono 777-320-3006 y 320-0852. Decoraciones y acabados Tizoc. Instituto Octavio Fuyat, primaria y secundaria desde las 8 de la mañana. Contamos con dos turnos, matutino y vespertino. Además, horario extensivo sin costo extra para madres que trabajan. Las cuotas son módicas y los grupos reducidos. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc, esquina con Guanajuato, Colonia Quintas Marta. Teléfono 318-0129, 318-0129. De las lunas, la de octubre. Y ahora nos vamos con la luna de octubre. En el velero de tía Licha nos ponemos muy románticos. Por las mañanas, enchilada, cecina, arrachera. Por la tarde, camarones, cócteles, mojarra, los caldos de la tía. El velero de tía Licha, en Buenavista, frente a la Procu. En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Bueno, ya estamos de vuelta en Serio Noticias. Fíjense que el día de ayer hubo una inspección por el paso express por parte del nuevo secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Hay una propuesta, el gestionar. No hay ni siquiera que gastar recursos, ¿eh? Es solamente gestionar a nivel federal para que nos hagan caso, no al gobernador, a los miles de morelenses que estamos inconformes con el tema del paso express y que rehabiliten esta zona a beneficio de los morelenses, Karen. Así es, el preproyecto se entregará este viernes 19 de octubre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así lo informó Fidel Jiménez Valdés Román, secretario de Obras Públicas en el Gobierno del Estado de Morelos. Las principales gestiones que se solicitarán al Centro SCT será el retiro de 7 kilómetros de barreras separadoras de los carriles centrales y laterales en los tramos donde sea factible y no represente peligro a los usuarios.
usuarios. Y también a la altura de la colonia Palmira se buscará a las autoridades de la CEAGUA y de ZAPAC para analizar y resolver el tema de drenaje de las escuelas. Fidel Jiménez aclaró que estas adecuaciones son cuestiones técnicas para mejorar la funcionalidad y la seguridad de este tramo carretero. Se estima que los trabajos estén listos antes de que se cumplan los primeros 100 días de Cuauhtémoc Blanco al frente del gobierno de Morelos. En serio. Con agua, puesto que ahí hay también un tema de un ombligo que quedó sin atender y que es una parte que está muy destruida, y mañana lo vamos a hacer ahí a las 10 de la mañana, y pasado mañana vamos a entregar el bacheo del acceso a Yecapixtla, puesto que la feria de la Cecina empieza el jueves. Le pidió al señor gobernador, el alcalde de Yecapixtla, que pudiéramos atender la entrada del crucero hasta la cabecera. En serio. Bueno, con todas las muertes que se han suscitado en el Paso Express, con los problemas que ha causado, con la baja derrama económica que genera, porque también eso afecta, ¿eh? El hecho de que haya un solo carril que vaya de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, que no te puedas ni siquiera bajarte a comprar una quesadilla o a tomar gasolina en Morelos, pues sí, eso por supuesto afecta a la gente que vendía en las orillas. Hay viveros, hay muchas cosas por ahí, por Acapancingo, por Satélite, por Las Águilas, y por supuesto eso nos afecta a todos. Si hacen esto, mi querido Gerardo, se ponen un 10. Por supuesto. Y bueno, lo hablábamos fuera de cámara. Son tiros de precisión, ¿no? Qué bueno que se está haciendo. Fidel Jiménez es un hombre que conoce además de esto. Y estoy seguro que en el lapso de algunos días esto, finalmente, los cuernavacenses y los morelenses diremos, gloria, caramba. Y es lo primero, porque todavía falta más por hacer. Falta más, Karen. Es lo primero, así es, ¿no? Así pero es. Falta más. Bueno, pues ojalá lo podamos tener a la brevedad. Es algo que se ha pedido, que se ha solicitado en el gobierno anterior, por supuesto, con el presidente de la República anterior, que lo anunció como un logro, el mismo gobernador lo anunció como un logro, ¿no? Graco Ramírez en ese momento. Y hoy vemos, a mucho tiempo después, que al final del día, pues en nada ha beneficiado, el tráfico en la autopista sigue siendo el mismo, porque al final de cuentas nada más tenemos los mismos dos carriles que hemos tenido siempre, ¿no? Ya quien se meta al carril central es porque sabe que va a salir hasta ya para la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, lo que tocaste esto, la derrama económica para Cuernavaca se ha venido abajo, porque es un túnel auténticamente que se toma en la parte alta de lo que es la autopista del Sol, sí. Llegando a Cuernavaca, es un túnel que te saca hasta adelante casi de lo que es el puente Palmira. No hay manera de poder accesar a Cuernavaca. Entonces creo que son medidas, digo, se oye mal o bien, no sé, son medidas inteligentes, caramba. Es tan simple como eso, ¿no? Vaya, es lo que nos duele a los cuernavacenses, lo que nos duele a los morelenses al final del día. Oigan, ya nos vamos, se va muy rápido aquí el tiempo. Mi querido Gerardo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Aquí estaremos puntuales. Gracias, Karen. Gracias a ustedes y nos vemos en la tarde, al ratito. Muy bien, hoy era a las 6 de la tarde. Gracias a usted por el valor de su sintonía. Soy su servidor, Alberto Mujica Linares, y le recuerdo que a esta hora usted está bien informado. El compromiso, la pasión, el profesionalismo de informar con toda la verdad. De informar en serio. En Serio Noticias. Con la dirección de Alberto Mujica Nava. En Serio Noticias. Una producción de Grupo Somprosa. Todos los derechos reservados.